Este es el edificio más famoso de toda Italia si hablamos de criminalidad. Madre mía, qué locura. No, no, lo aspetta. Anda. Aspetta. Lascia. Este era un punto, aquí en italiano se llama de vedetta. Ah, es vero. La guerra. Está todo, todo de balas. Ver todas las escaleras. Mirad aquí. ¿Lo habéis visto? Todo tranquilo hasta que ya no es tranquilo. ¿Nos dais cuenta, la gente que no es Italia, del infierno que era este edificio hace unos años? Estoy mirando si me miran o no. Non sembra l'entrata di un'associazione, eh? Si nos quedamos aquí atrapados, vamos, es el peor día de mi vida. No me metería aquí, vamos, ni de coña. Imaginaos la cantidad, los miles y miles de personas que viven aquí. Ah, el edificio que está prácticamente a 2 metros del puente. Todo lo que está ahí debajo, tú te acercas y creo que puedes comprar hasta el coche nuevo si quieres. Asombroso la dimensión de este edificio, es increíble. Situación un poco tensa, me estaba robando la cámara. Allá se ponían los agüeros. Dejado solo 30 segundos y ha pasado lo que habéis visto, 30 segundos. Os lo juro que tengo escalofríos. Estoy en un barcito justo al lado de las velas, que estoy esperando mi contacto, y como acabáis de ver, nadie, pero nadie, va con casco. Es un show por 3 razones. La primera, le suda la polla directamente. La segunda, aquí la policía creo que tiene problemas más gordos que para la gente con casco. Y tercera, sobre todo hace unos años, si entrabas en algunas zonas con casco, no te reconocían. Entonces podían pensar que eras un sicario. Te paraban y en el peor de los casos, obviamente te podían disparar directamente. ¿Dónde vamos más tarde? En las velas. Ya lo vais a ver por su conformación. Había un montón, pero un montón de agüeros. Entonces las personas que avisan, siempre niños normalmente. De hecho lo pagaban creo 100 pavos al día, que para un niño de 8 o 10 años es una locura. Hablamos de 3.000 pavos al mes solo para avisar si llega la policía o alguien que no conoce. Mira. ¿Lo veis? Todo sin casco. Llevo aquí 15 minutos y de verdad, es un show, un show. Va a ser un episodio bien divertido. ¿Cuándo è stata l'epoca più dura? 2004 con la guerra della famiglia di Lauro, no? Eravamo piccolini. Però io ho letto che in un anno, 2004-2005, sono morte più di 70 persone, cioè tipo uno ogni 5 giorni. Guerra, sì. Era una follia. Sempre poi si parlavano sempre. Sempre poi, sempre... Sì? Acaba de llegar mi contacto, Emanuela, que es una chica... ¿Dónde vives tú, tra l'altro? Campia. Ah, ¿proprio qua? Sí. Ok, ma no nelle vele. No, no nelle vele. Ok, ok. Como podéis ver ya, aquí se conduce, vamos, como te da la gana, tú le das la vuelta y no pasa nada. Ya os conté que también la gente aquí va. He visto un montón sin casco, son todos sin casco. Sí, la mayor parte. ¿Por qué? Ahora últimamente, pero se están civilizando. Oh, espera, que aquí empieza lo bueno. No, tú sigue tranquila, pero ya podemos ver, guau. Es la primera vez que la veo en mi vida. Madre mía, qué locura. Qué locura. Chicos, hoy en este episodio vais a ver, yo creo, los edificios más locos que habéis visto en vuestra vida. Buah, pensaba estar mucho más lejos, pero hemos dado una vuelta de medio segundo y estamos, de verdad, en el corazón de una de las últimas velas. ¿Por qué? Porque son 7. Estamos en el barrio de Scampia, en la parte extrema norte de Nápoles. De hecho, estamos más lejos respecto al centro que el aeropuerto, que está tan solo, vamos, 5 minutos. Estoy flipando literalmente. Mirad las condiciones aquí. Os lo juro que tengo escalofríos. Es increíble. Bueno, Scampia es un barrio de unos 4 kilómetros y aquí viven más o menos unas 40.000 personas. Es un barrio que ha empezado a construirse en los años... Perdonad, chicos, pero es una emoción increíble. Hay una moto ahí en la primera planta. Bueno, luego subimos hasta arriba. Ha empezado a construirse en los años 60 como barrio un poco dormitorio. En realidad, la idea de la gente, de los arquitectos, era crear como una microciudad con parques, cosas para los niños. Hasta la pelota está en malas condiciones. Bestia. Sí, soy mejor en los vídeos que en el fútbol. Bye. Uy.
E tu, se lo stavo contando, che ha iniziato a costruirsi come barrio, entre comillas, dormitorio, però l'idea era creare una zona, vamos, residencial, una zona buena. Esta vela, que es una de las últimas, quedan solo tres, eran siete en principio, han empezado a construirse en el 62 hasta el 1975. Y eso, querían crear una mini comunidad. Pensá que en estas velas, en esta época vivían 40.000 personas. Es asombroso la dimensión de este edificio, es increíble. Mirad, ¿os recordáis Harry Potter, todas las escaleras? Mirad allá. Es un laberinto. Entonces, en el 1980, un terremoto muy fuerte destrozó muchísimas habitaciones aquí en el barrio de Escapé. Entonces, la gente empezó a ocupar los pisos aquí de manera ilegal y con ellos, obviamente, los criminales. Estoy mirando si me miran o no. Este es el edificio o los edificios más famosos de toda Italia. En los años 80 han empezado a ocupar pisos y ha empezado a llenarse de familias con pocos recursos económicos y también de criminales. Y si hablamos de criminalidad, aquí la familia más importante de todas ha sido la familia Di Lauro. Entonces empezó una guerra, estamos en el 2004, entre clanes y pensá que en tan solo un año murieron 70 personas. Quiere decir, una persona cada cinco días, una auténtica locura. No creo que al día de hoy Las Velas siga repleta de criminales por el simple hecho que la mayoría siguen en la cárcel. Son velas gigantescas, entonces yo creo que vamos a tardar unos cinco minutos hasta llegar a la cima. Es increíble porque si por ejemplo quiero ir allá, es todo un laberinto. Podéis ver que el estado de las velas. Mirad allá, tenemos el Vesubio, que es el volcán, de hecho, creo más activo de toda Italia. Ahora, a ver si os lo puedo enseñar. Por lo que he leído, aquí en los años han empezado a poner ellos mismos unas puertas de metal para huir un poco de la policía en el caso que quiere hacer controles o algo así. Si quieres subir, tienes que irte obviamente hacia el centro porque están a forma de pirámide. Questo dove stava girato Gomorra? Proprio qua? Gomorra, qua dove abitava la Maria Nazionale, mio figlio. Dove ok. Fa vedere che... Ma questa Jenny porta, proprio la... dici? Sì, ah. Jenny, dove viene sparato Jenny per la prima volta. Ok. Lui era di spalle al cancello. Ok. Incredibile. Ah, questo era un altro ascensore. Sì, questi sono sempre due ascensori al piano, stavano. Aquí tenemos dos ascensores, però... Questo ascensore di tutti i bimbi, scendevamo. Però è successo come per esempio la 3B di vendita di Siviglia che hanno rubato i motori per venderli o semplicemente si sono rotti e li hanno abbandonati? Sono rotti col tempo. Sono due ascensori, però este lo hanno tappato direttamente e este sigue qui, però vamos, sta tutto quemato, no? Non si capisce. Bueno, seguimos subiendo. Me acaba di caer una gota qui perché, come possiamo vedere, también hay infiltraciones. Sono uno de los edificios que he visto por dentro en peor estado que he visto. Por eso yo creo que lo van derrumbando también. Han derrubado el primero en el 97, el segundo en el 2000, luego 2004 y 2020. Aquí podéis ver que la han cerrada directamente y ya está. Quedan tres, dos las van a derrumbar y una la van a reformar porque van a ser un proyecto, porque desde el 2003 aquí están intentando un poco mejorar. No os cambié, entonces una inversión de 500 millones de euros para darle otra vida a un barrio que creo que se lo merece. Aquí vemos que está cerrado y aquí podéis ver que hay muchas balas de pistola. ¿Lo veis? Tu, personalmente, negli anni, hai avuto qualche problema in queste zone? Nel senso, hai visto, non so, polizia che entrava qua, guerre tra clan? Fondamentalmente sono del posto, però ho sempre evaso da qui. Ok. Ho viaggiato tanto. Perché? Diciamo che... Perché non ti piace... No, che mi piace la mia città. Però vuoi vivere tranquilla? Voglio vivere tranquilla, sì. Brava. Mira da qui. Quella è un'università, hanno fatto. Quale? Qua, alle spalle, non si vede? Okay. Cioè, hanno fatto un'università di medicina. Diciamo che la città si vuole
si vuole riprendere un po'. Sì, si vuole evolvere. Certo. Anche perché ci sono tantissime brave persone qui. Tante, sì? Tante, tante. Semplicemente che meritano di vivere... non hanno possibilità economiche, quindi anche. Stanno qua e però non vogliono anche. Far male a nessuno. Purtroppo, sì. Certo, però... questa è abbandonata. Esatto, vedo sì. Che sono tanti posti abbandonati. Sì, perché queste qua sono state comunque evacuate. Evacuate. Tenis che pensare che Scampia è il primo barrio di Napoli portasse disempleo. Il 47% della gente che vive qui non tiene trabajo. No, entonces, no tiene trabajo, no nada. No. Entonces, como es normal, normal, chico, no quiere decir justo, pero es normal que la gente cuando está desesperada empieza un poco a trapichear. Por eso aquí la droga es tan potente. ¿Por qué? Porque cuando no tienes para comer y tiene dos, tres hijos o lo que sea, está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar a final de mes. ¿Lo veis aquí? Está todo cerrado porque... Sí, sí, voy tranquilo. Supongo que aquí, mirad las infiltraciones. Es de locos, es un lugar de locos. Estoy súper, súper afortunado de tener estos dos contactos porque no me metería aquí, vamos, solo ni de coña. Que igual puede ser que no pasa nada, ¿eh? O igual te paran aquí, ¿no? Dos chicos, porque no sabes si está vacío o no. Y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú dónde vas? Que no sabe ni dónde escapar. Imaginaos esta zona llenas de gente que tiene obviamente relaciones con la mafia, que está trapicheando, haciendo sus cosas, policía que hace redada cada dos por tres. Mira, todo está roto. Aquí, balas. Hay un montón también, veo, de colchones. Entonces supongo que muchos toxicómanos aquí estaban directamente, ¿no? En lugar de comprarla y moverte, dice, bueno, me meto tanta mierda que prefiero quedarme aquí. Y ya está. No sé si lo podéis apreciar, pero justo allá están los carabinieri, que son, vamos, la policía de aquí. De hecho, la instituyeron en 1987. Vamos, esto lo hemos visto también en otros episodios de España, que le ponen la caserma justo al lado de los puntos más criminales, que no sé si es algo positivo o no, porque al final la gente le hace un poco lo que le da la puta gana, también con la policía ahí al lado, y... Muchas veces son los mismos policías que empiezan a tener una relación tan cercana con los criminales, la gente que trapichea, que casi lo dejan ahí hacer un poco sus cosas. Allá, 10 metros, pum, increíble. Lo que ves aquí es un punto súper interesante porque puede parecer simplemente ¿no? una parrilla, una mesita y una ventana, pero este era un punto, aquí en italiano se llama de vedetta, ¿qué quiere decir? La güero, ¿no? La persona que mira. Entonces aquí tenía para poner sus cositas, hacerse un poco de comida y tenía muy, muy buena visión donde, allá donde veis los chicos, a la entrada. Entonces puede mirar si hay una venta buena o no de droga, puede ver si desde aquí viene la policía, puede ver toda la parte de abajo, puede mirar arriba y también puede ver la parte aquí. Entonces es un punto nevrálgico súper importante. Y como siempre podemos ver que está todo lleno de balas. Chicos, creedme, no os dais cuenta, la gente que no es Italia, del infierno que era este edificio hace unos años. Yo tengo la suerte de estar aquí con una persona que tiene... muchos contactos, pero venir solos a grabar aquí sería un poco de, vamos, de locos. Seguimos. Hay dos chicos allá que están mirando y no quiero llamar demasiado la atención. Gracias a Matías, porque sin él este episodio no sería posible. Aquí salimos. Mira, aquí podemos apreciar la vela desde afuera. Brutal. Para toda la gente que le ha gustado Gomorra, si no entendéis de lo que estoy hablando, es la serie italiana más famosa del mundo, que habla obviamente de la Camorra y de que es ¿no? la asociación mafiosa más importante, más nefasta de toda Italia, y estamos en puntos donde han grabado muchísimo. De hecho, aquí en una escena estaban todos los chicos y justo allá estaba la casa de Savastano. Brutal. Los chicos me han dejado solo. Oh, no. Al momento no tengo miedo. Es una construcción, vamos, imponente. Mirad, por ejemplo,
lo veis que están todos como esquinita, pum, 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 pum. Allá se ponían los agüeros y avisaban si había problemillas. Pensá tener 8 años, 9 años y te pagan 100 pavos al día. Solo para hablar, increíble. Allá veo unos chicos, vamos a hablar. Ya se ha tapado la cara, pero vamos a preguntar así, tranquilo. Buongiorno. No, no, questa no, aspetta. Faccio video YouTube, però in Spagna. No, però sono video in Spagna, eh. E... No, no, lo aspetta, lo aspetta. Oh, bella. Aspetta, lascia, lascia. No, non sto facendo niente. La, oh, la spengo, la spengo. La metto via. Ah, di qua no. Sta appicciata, non sta... Visse appicciata. No, no, l'ho spenta. Raga, io faccio video, no, no, video no. In Spagna. Perché si è appicciata? No, vibra, vibra anche quando la spegni. Veramente, non sto facendo niente. Sono venuto per chiedervi se potevo farvi qualche domanda sulle vele. No, no, no. Boh, no. Ok. Situazione un poco tensa, mi stava rubando la camera. Mi cago in tutto, è l'unico secondo che mi dejan solo. Si hanno tappato la cara e ho pensato si vuoi... Bueno, volvemos allá con il gruppo perché... Aquí si te queda solo 3 segundos, vamos, se ponen como locos. ¿Y se, has visto que se han tapado la cara y todo? Sí. ¿Habéis visto o no? Sí. Bueno, gente, lo habéis visto. Todo tranquilo hasta que ya no es tranquilo. Entonces, mejor que no vamos porque se lo piensan y luego vuelven y dicen, no, espera, espera, puede ser que tú ya me has grabado, dame todo lo que tiene. No, no me gusta. Además, como me han visto, me han dicho, baja la cámara y se han cubierto la cara. Ahora no quiero subir las cámaras porque no me gusta. Entonces, ya está. Entonces nos vamos, dejamos aquí las velas detrás. De hecho, allá hay una escrita, no al turismo del horror. Quiere decir, no al turismo del horror. ¿Por qué? Porque obviamente, después que se ha hecho famoso este barrio, con la televisión aquí, se ha llenado, ¿no?, de periodistas que querían un poco aprovecharse de la situación tan degradada en la que viven estas personas. Entonces yo creo que están un poco hartos. Se entiende lo que viven, se entiende, vamos, que todos los días es luchar para que o no te pillen o puedas tener un plato ahí en la mesa. Pero bueno, se ha puesto muy nervioso, pero al final yo me pongo, como siempre, muy educado, pero muy firme. En plan, esto es mío, déjamelo. Y por suerte ha terminado ahí la cosa. Me han dejado solo 30 segundos y ha pasado lo que habéis visto, 30 segundos. Entonces estamos en una plaza que está justo, lo podéis ver allá a las velas. Ciro Esposito, un chico, por lo que veo, muy joven. Ciro a nuestro fianco. Lo sport es fratellanza, no violencia. Entonces esto quiere decir, el deporte es fraternidad, amistad, no es violencia. Tengo escalofríos porque me acuerdo de esta noticia. Y vamos, son cosas que marcan un poco la historia del barrio. Y me parece fantástico que no son muertes que se quedan así, son muertes que por lo menos luego dan, ¿no?, inicio a un cambio importante, positivo. Aquí tenemos una poesía para Ciro, escrita por parte de Vincenzo, que supongo sea un amigo. ¿È pericoloso come dicono qua o...? Esattamente pericoloso. Tu dici spacciano, cose così? Ok. Cosa è successo? La guerra. La guerra? Tu vivi per strada o hai un posto dove dormire? No, per strada, nella macchina dormo, nel furgone. Ti ricordi nel 2004 quando c'era la guerra tra clan che si uccidevano tantissimo? Tu hai visto personalmente qualcosa di, non so, sparatorie o polizia che entra nelle vele, cose così? Qua sempre entra una polizia nelle vele, voglio. Sì? Ogni giorno. Io ho provato prima a parlare con della gente là, ma si sono arrabbiati. No, non parlano, persone non lo dicono. Le stavo facendo una preguntita a mio nuovo amico Django e mi dijo che qui al lato c'è una casa che si chiama Casa Arcobaleno, dove lavorano le persone che si occupano un po' di aiutare a los niños del barrio a salire dalla calle, no? De questa situazione un po' dura. Entonces me parece molto interessante, así vamos, si los encontramos, a escuchar también la visión de estas personas del barrio, perché non podemos sempre hablar con criminales o gente che lo vive en primera persona, pero desde la parte marginal. Vamos a hablar con personas che los ayudan, che puede ser che tienen una visión un poco diferente. Non sembra l'entrata di un'associazione, eh? Questa sembra, fa quasi un po' paura. Qua non ti viene molta voglia di entrare. No,
Andiamo. Non ti preoccupare. Qua è. Parece tutto meno che la entrata di un'associazione. Mira aquí. Sicuri che siamo nel posto giusto? Sì, sì. A lei devi dire. Lo so. E a chi? Lo vedo il bottone, però no. Non puoi dove. No. Eccolo. Prego. Ce l'ho fatta. L'abbiamo conseguito, abbiamo dato il bottone e averla dentro. Che tal? Vai. Viaggio con la prossima. Sì, ma o tutti o nessuno, nel senso, no? Vai. Speriamo che non crolla questo infrattore. Speriamo. Ma non è che andiamo su e ci accoltellano, no? Beh. Questa parte più è questa, l'altra parte mai più che ti muove la rossa. Ok. Non pare sia l'ascensore più sicuro della zona, eh? Però ora... Perché se nos quedamos aquí atrapados, vamos, es el peor día de mi vida. A Dubai ormai ci sono gli ascensori in 20 così. Secondi, 60 piani qua. Questo 60 secondi, due piani. Il contrario. Sono abortata perché il chico non voleva parlare e mi dijo che qui le cose funzionano in maniera un po' differente, nel senso che non puoi seguire allá, pum, e parlare di prima, antes tienes che parlare con altre persone, además è un'associazione religiosa, entonces, bueno, stanno un pochito più cerrato. Non ho parlato molto della cultura della omertà, che è algo molto famoso, soprattutto in Sicilia e in altra parte del sur d'Italia, però a la gente non le gusta moltissimo parlare in generale. E si parla sempre. No, omiten algunas cositas, es una cultura un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en el norte de Italia. No quiero decir que es mejor o peor, pero es diferente. Sí, mientras yo estaba en el baño de la asociación, escuchaba hablar la señora, vosotros no la habéis visto, era una señora que estaba ahí sentada, y estaba diciendo un poco de su experiencia con la iglesia evangélica, y dijo que fue una experiencia traumática porque el cura violaba a los niños. Y la otra persona, porque había ahí el presidente de la asociación siempre religiosa, dijo, no, mira, si hacemos un video cuando el chico sale del baño, esto omítelo. Siempre no, sigue el mismo discurso de la humildad. No hablar de las cosas malas. Presentamos como si fuera todo una guardería. Y no lo es, no lo es. Tenemos las velas allá, pero todo lo que está alrededor es igual zona de venta de droga. Bastante importante. ¿Cómo has dicho que se llama en estos edificios? ¿Bajo? Bajo, lo veis aquí. ¿Lo veis? Todo lo que está ahí debajo. Tú te acercas y creo que puedes comprar hasta el coche nuevo si quieres. Como las 3000, ¿lo veis? Normalmente cuando hay columnas, debajo de las columnas, no sé por qué, en realidad nunca lo he entendido, pero son siempre puntos de venta de droga. Puede ser porque están un poco más escondidos, protegidos, si hay lluvia. Pueden escapar de manera un poco más, no, más fácil, más sencilla. Pero mirad aquí, qué locura. Mirad, imaginaos la cantidad, los miles y miles de personas que vienen aquí. Me he parado aquí un segundo porque el señor vende aquí justo en el medio de la calle esto a cachofas. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, Federico. Tú vivi en una de quelle. Sono di qua, di Scampia. Ok. La gente di Napoli ha una visione di Scampia pessima, cioè credono che sia pieno di criminali, non spaccio di droga. Vero, è vero o no? Ci sono anche persone che vengono, che vanno a lavorare, che per guadagnare la giornata come faccio io, che altrimenti mi posso buttare anche io nel mondo, certo, di fare la criminalità. Non però è... tu hai sempre detto no, preferisco essere, no, una persona onesta, no, guadagnare magari un po' meno. Se uno vuole cambiare, cambia, non è che non cambia. Certo. Che... Ma tu hai avuto un passato difficile e poi hai fatto il cambio? Sì, ho un passato difficile che io sono stato in carcere. Ah, quanto tempo? Sono fatto 5 anni, ho capito le lezioni che io ho avuto per motivi, perché avevi dei figli piccolini, dovevo mangiare. Ti posso chiedere come mai sei stato in carcere per, non so, spaccio, furto? Mi sono messo a spacciare io precedentemente, però adesso mi ho fatto la carcerazione e mi sono imparato la lezione che cosa è. Ma quindi credi che la prigione alla fine è una cosa positiva per alcune persone, perché ti permette di cambiare la vita. Certo. Sì, non è che tu devi uscire un'altra volta, che tu vuoi andare a delinquere, no.
puoi cambiare anche la vita, come l'ho cambiato io, la posso cambiare tu. È spettacolare, aquí tenemos el testimonio de una persona que ha tenido, bueno, una vida en algún momento criminal, porque me ha dicho tenía hijos y estaba desesperado y ha empezado a vender droga, pero una vez que ha salido de la cárcel se ha replanteado todo y ahora dice prefiero ganar 400 euros vendiendo alcachofas que volver a ponerme ahí en el medio de la calle a vender lo que sea. Estos son los ejemplos que me gusta muchísimo enseñar en mis vídeos. Seguimos en Scampia y mirad el tamaño de este puente, es una locura. Mira, ah, el edificio que está prácticamente a 2 metros del puente. Mira de ahí. Loquísimo, loquísimo. Entonces, gente, desde la plaza Ciro Esposito, que es un poco el símbolo del cambio que está intentando darle Nápoles al barrio problemático de Scampia. Os saludo, espero que os haya gustado el episodio. Ha sido para mí personalmente lleno de emociones. La primera cuando he entrado, porque son edificios de locos, una estructura que nunca había visto en mi vida, y verla ahí desde adentro es algo que de verdad te cambia la manera, vamos, de imaginar un edificio, es absurdo. Y luego los chicos que se han puesto nerviosos, me ha cogido la cámara, se estaba enfadando, se han tapado la cara, ha sido un momento, vamos, bastante duro. Ya está, como siempre, chicos, nos vemos en el próximo episodio.